Nos encontramos en la zona de vestidores en los momentos previos de uno de los encuentros más difíciles de Volador Junior frente al negro 440 Casas. ¿Cómo te sientes? Leo, no es un encuentro difícil para el depredador del aire. Negro Casas, estás despertando al monstruo y me vas a conocer esta tarde. Vamos a un corte y regresamos. Faltan unos segundos, señoras y señores, estamos ya a punto de iniciar la lucha superestelar en mano a mano, Volador Junior en contra de una leyenda, de una institución, el 440 Negro Casas, con todo, negro. Vamos con todo, como están viendo, estamos nerviosos, estamos ansiosos, pero es una responsabilidad más, es un nuevo reto, enfrentar para mí a esta nueva generación, a este luchador moderno, un luchador de altura, y bueno, vamos a ver quién es mejor, si en el aire o en la tierra, la lucha aérea o la lucha terrestre, la experiencia o la juventud, que lo decida la suerte. Además, tú lo dijiste la semana anterior, en este mismo escenario 440, el Volador Junior tiene algo que por derecho, por historia, te pertenece el campeonato welter histórico. Sí, yo creo que los campeonatos, y más ese campeonato, uno le tiene mucho cariño, yo le tengo mucho cariño, tiene historia para mí, y yo creo que me merezco una oportunidad. ¡Viva! Para todos ustedes, televidentes, para todos ustedes, Paciero, para ti, Chacho, este triunfo está asegurado, señores. Iniciamos esta primer caída. El depredador del aire ha salido de cacería. También es reconocido por ser un destructor de leyendas. Ahora, especialista en los encuentros de poder a poder, viene a refrendar esta posición como un técnico. Y el escenario se convierte en una pista de aterrizaje, porque llega un rey de las alturas, Volador Junior. Ruda, aquí llega un integrante de la peste negra, Maraquero, que le pone sabor a cada combate. 440, ya lo esperan en este escenario, Negro Casa. En un mano a mano lucharán a 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Esta es la batalla recontra superestelar mano a mano. Volador Junior en contra del 440 Negro Casas. Duelo también entre el público. Y cómo no, si dos grandes consentidos están frente a frente. El grito ensordecedor para el Negro Casas, también para Volador Junior. Y apenas estamos comenzando, Leobardo Magadán. Señoras y señores, no cometan el error de cambiarle, porque esto está subiendo como una espuma. 440 golpeando de esta manera, Volador Junior, que intentaba a toda costa acabar, arrancarle la cabeza a este luchador cuyas armas son las piernas, el agua, el aire, la tierra y el fuego, los cuatro elementos que los alquimistas siempre acuñaron. Aquí están presentes en la México Catedral, y ahí está justamente el referee Ventura Laos, el tigre hispano, presidiendo esta escena. El golpazo ahí contra la protección. El 440 llevando la mejor parte, Juan Carlos Castellanos. Hasta el momento, claro que sí, Leobardo Magadán. Califica de traicionero al Volador, que era chico malo y ahora quiere ser bueno, y así está pagando las consecuencias. Así se metió entre las patas de los caballos finalmente Volador Junior, y es sometido de principio. Esperemos hasta el fin de este match principal para todos ustedes. Y bueno, Volador Junior está en el ojo del huracán. Hace poco tiempo aquí en la Arena México enfrentó en mano a mano a Reaper, y ahora tiene este maestrazo frente a él.
Tres zarpazos de Ventura Laoz, el tigre hispano, el 440, simple y sencillamente, así se las gasta. Así, no sé si fácil o no, pero el dominio plenamente del 440 y ese triunfador comentario en esa lucha principal para todos ustedes, ganando la primera caída. ¿Quién está feliz? Es el elemento. ¡Bravo, patrón, bravo! Así ganamos, así nos las gastamos. Somos mucha pieza, la chucha cuerera. Bueno, vamos a la repetición de la forma en que el 440 vence, humilla prácticamente a Volador Junior, lo cubre. Y el tigre hispano descargó tres. Sí, señor, tres zarpazos. Dos, tres segundos, adiós. Y esto es para todo salido, sí o sí, para favorecer al 440 Negro Casas. ¿De qué más? Por el conocimiento, la experiencia, el colmillo largo y retorcido. Veremos qué pasa. La primera fue para 440. Vamos a un corte y lo mejor está por llegar. Les presento la segunda caída. Y esto continúa, señoras y señores, la masacre a todo lo que da por parte del Negro Casa sobre el Depredador del Aire. Segunda caída. El martirio, el sufrimiento presente en esta Arena México. A ver, patrón, ya vámonos temprano a casa. Bien podemos doblegar al disque voladorcito. Fíjate que ya habíamos advertido a Volador Junior que sería una de las contiendas más difíciles de su carrera, precisamente por la experiencia, por ese bagaje de conocimientos que tiene este 440 y por supuesto por el kilometraje que tiene en los rombos de batalla de 6x6 de toda la República Mexicana y del globo terráqueo. Vean cómo el periquito viene todavía aquí a la una, a las dos, el péndulo, logrando contactar con Volador Junior, quien no ha tenido todas consigo. El 440 y ese cabezazo, puede saltar el 440. El perico que se convierte en el símbolo sexy de propios y extraños escribas y fariseos. ¿Se te hace el símbolo sexy eso? Sí, bueno. ¿Sí? Hay de todo en la viña del señor. Tienes una palomota, sí, para todo hay gusto. Bueno, es una paloma de doble pechuga, es tremendo. Sí. Este Zacarías el perico, ¿eh? Siempre buscando hacer nido en territorio ajeno. Exactamente, aparte es rodillón. Rodillón. Bueno, y rodillazo el que le está metiendo. Y la Calderón, rodilla. Calderón. Calderón también. Todo tiene ahí Zacarías el perico. Y su mochila atrás. Y trae, viene bien equipado con la pila. Ahí está, señoras y señores, como Volador Junior. Ya que le falta en esta confrontación, ha sido humillado, ya ha sido golpeado. Que se vaya a descansar. Mira, yo creo que ya. Que vaya a su casa, una friega y todo así de alcohol. Friega se la están dando aquí. Pero otra más para que esté calientito, calientito, como ahora Leobardo Magadán. Pues más caliente no puede estar Volador Junior después de esta felpa que le está propinando el 440. Una batalla que ha sido de un solo lado. Volador Junior por primera vez se planta. Buenas patadas al estilo arte marcialista. Ahora sí empieza a remar contra la corriente. Empieza a mover a su rival de pilar a poste. Volador Junior a la una, a las dos. Extiende las alas. Va a saltar entre segunda y tercera. Sale en un boquete que se abrió entre cuerda y cuerda. Esta es la repe para que usted la aprecie. Volador Junior. Impresionante, surcando el espacio de esta Arena México. Volador Junior. Le da la espalda el 440 Negro Casas. Va a pagar las consecuencias. Tres zarpazos de Ventura Laoz. Esto se ha empatado. Se emparejó. Se empata la situación. No termina la historia de esa película. El chispazo que hizo Volador Junior fue estupendo. Me atrevo a decirle que lastimó al 440 en ese tope que ya bien describía Leobardo Magadán. Saludos cordiales. ¿Y el perico? Ay, 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 ¿qué vamos a hacer ahora? Este negro no entiende, por más que lo estuve preparando. ¡Necio! ¡Hazme caso, negro! Bueno, es lo que dice este elemento que toma, no se echa el piste. Vamos a dar con la repetición. Aquí está Pac Cracker perfectamente. Ahí a las cervicales del 440, que insisto, estaba ya lastimado por ese tope que hizo anteriormente el Volador Junior. 3 segundos, termina la segunda caída, se empareja la lucha súper estrenada para usted. Este castigo es tremendo, de verdad. Puede incluso retirar a un elemento que tiene más de 3 décadas como profesional, como
el Negro Casas. De modo, esto ahora termina, por supuesto, en la Arena México. La mejor lucha libre aquí en Guerreros del Ring. Estamos en la tercera caída. Tercera caída. Vamos ahora sí a saber quién es quién en este mano a mano en la cumbre. Batalla superestelar y todavía Volador Junior se da ahí su tiempecito. No. ¿Qué? Aquí la gente, los protectores de animales, eso no se puede hacer con Zacarías. Que no lo vea Lolita Yala, Volador Junior. Omar Montero, quien sea, porque cuidado. Ahí está Zacarías sufriendo en serio. Y vamos a ver hasta dónde llega esta confrontación. Ya Volador Junior ya le entró el calor y cómo no, si le han dado una felpa de su tamaño. Sin embargo, ha sabido responder en los momentos culminantes y esenciales al 440 Negro Casas. Y es que pocos luchadores, Leobardo Magadán, que han enfrentado al Negro en mano a mano, han podido salir victoriosos. Eso es cierto. Pero aquí está Volador Junior, voluntarioso, sacando fuerzas de flaquezas. ¡Oh! Encontrando justamente a su propio yo y logrando contactar nuevamente tanto con el público como con el 440 Casas. Este es Volador Junior, que trata de ir a una introversión, un viaje hacia dentro de sí mismo para enfocarse, para tratar de vencer al rival. El encuentro es cansino. La condición física será fundamental. Viene el 440. Sí, señor. Señoras y señores, silla vacía del 440. Logra poner en malas condiciones a su rival. Vamos a la repetición. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, aquí está. Esto sí, caliente. Qué patadón brutal en dos ocasiones. En dos ocasiones. A la muela del juicio del 440 que viene después con la silla. Y vamos otra vez a lo que pasa en este momento. Aquí está entonces el Volador Junior. Y ese es Zacarías. El 440 demostrando no únicamente lo que hace a ras de lona, sino también arriba. Atención con esto, es peligroso para ambos. ¿Quién castiga a quién? ¿Quién somete a quién? Volador, el 440 viene con el suplex. Cayendo en el centro de la plataforma. La cuenta de uno. Dos segundos. No llega el tercero, Leobardo Magadán. Parecía que venía la tercera, Juan Carlos. Finalmente, Volador Junior aflojó en el último segundo. Este es el susodicho y multicitado. Volador Junior, que se siente muy seguro de vencer a un 440, que es un cúmulo de mañas, de conocimientos, de experiencia. Eso es lo difícil. Mira, y aquí viene ¡Atención! Rápidamente el salto impresionante. Volador Junior se lleva estas estacas, las clavó en el pecho. El Negro viene, arremete, abraza de esta manera. El referee cuenta solamente dos latidos. No llega el tercer zarpazo de Ventura Laos, el Tigre Hispano. El Negro Casas haciendo lo que sabe perfectamente. Toda su filosofía, su sapiencia luchística presente en el ring sagrado de la Arena México. Y mejor aún, con el apoyo por parte del público. Volador Junior así trata de nivelar las acciones. Va a escalar la montaña junto con el 440 Negro Casas. Están llegando a la punta del Everest. Cuidado, no pierdan de vista este movimiento por parte del Negro. Cuidado. Las rodillas, la espalda. No. El Negro queda en muy malas condiciones. Muy mal. El Negro Casas, que se arriesga. Lo intentó. Sin embargo, él mismo se ha castigado. La tercera caída. Aquí está. El 440 da respiro. Volador Junior va a castigar la zona dañada, justamente la rodilla izquierda ahora ya, y después ahí tirando los brazos. Veremos si se rinde o no el 440. Dice que no, apretando con mucha fortaleza. Volador Junior, por supuesto, está de por medio el orgullo de ambos luchadores mexicanos. La gente escuche, negro, la gran mayoría aquí en la Arena México, y por supuesto muchos también arengando a Volador Junior. La batalla por abajo que está realizando ya ahora el 440 sobre Volador Junior. Ya aparentemente está en óptimas condiciones el Rufián. Viene aquí el circo aéreo finalmente, Volador Junior. Y aquí lo tiene Leobardo Magadán. Atención con ello. Señoras y señores, viene Volador. Volador sobre la tercera cuerda sin tocar baranda. Logra
llegar al objetivo. Esta es la repe, vea nada más. Parecía que quería romper el récord de salto de altura. Lo hizo. Contactó con el 440 y logró causar dolor. El referí se asoma. La barranca está oscura. Está como boca de lobo. Negra como gato. Y ahora viene el 440. Ya está en el rombo de batalla. Volador Junior trata de reconcentrar toda la fuerza. Viene para el golpe. Logra contactar con esto. Volador Junior sabe que puede y trata de expresarlo, pero ahí lo están cazando. Uno, dos, 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 dos. Venía la tercera en camino. No llega la tercera, señoras y señores. Momentos culminantes en esta confrontación. Todos al filo de la butaca. El negro ahí, a pesar de esa mala caída que tuvo, sigue ahí en pie de guerra. Ni se queda atrás tampoco Volador Junior. La casita, la casita, la casita, la casita, la casita, la casita. Si el Tigre Hispano no se hubiera cortado las garras en la mañana, Juan Carlos Castellanos, estaríamos escuchando la tercera y definitiva. Y sigue la explosión en la Arena México. Escuche usted. Esa es la México. Catedral, por supuesto, como dice Leobardo Magadán. Aquí está Front Cracker, que aplica ya Volador Junior. El 440 ahí se queja del refere. Atención, está derribando el refere. ¡Ay! Y después ahí, un golpe a la zona de los aductores. El refere tiene que contar. Sí, había toque de espaldas con Teo. De tres latidos, corazón que se detiene. Y el 440 logra vencer a su rival en una de las luchas más polémicas que hemos presenciado. Debo decir, con el apremio que el caso requiere, que tanto uno como otro pudo haber ganado. Finalmente el 440 se lleva la victoria, pero en condiciones dudosas. El Perico lo sabe. Y Volador Junior, por supuesto, se duele ahí de cara a las lámparas. Un final que nadie esperaba. Sí, totalmente polémico, con el colmillote del 440 Negro Casas ahí. Vamos a analizar ya con la magia de la repetición, con la historia cercana. ¿Qué pasó con Ventura Lahoz, el Tigre Hispano? ¿Accidente o fue también parte de la colmillada del Negro Casas, del fragor de la batalla? Lo que sí es que el negro se va por demás contento, por demás orgulloso, por haber doblegado así al depredador del aire, que vaya que si le ha llovido en su etapa como científico. Ni modo, así es la lucha libre. Así se dan las cosas. Y bueno, ahora el negro va. ¡Volador! ¿Quieres lastimarme? ¡Acomodé lugar! ¿Quieres romperme las costillas? ¡Hasta quieres terminar con mi carrera! ¿Sabes qué? Te dices el depredador del aire, el depredador. Hoy vas a ser reconocido cuando de veras puedas ganarme a mí y a todo este colmillo, mira. Ahí está el colmillote, bien lo dice el 440 Negro Casas, le sobra experiencia, más de tres décadas. Vamos a escuchar al Volador. Negro, ven, no te vayas, demuéstrame que eres un gran luchador y gáname en el centro del ring. ¡Ey! Negro, sabes muy bien que ya estás viejo. Estás viejo para enfrentar a un joven como es el depredador del aire. Sí, ganaste. Esta tarde ganaste, negro. Recuérdalo. Que se te queden bien grabadas. Te voy a retirar de la lucha libre. Y vamos a recordar la historia cercana, cuadro por cuadro, acción por acción. Vaya manera de partirle ahí el tórax al Negro Casa. Se dolía en serio. El dominio era del Volador. Después un jaloncito. Ahí está lo que
nos preguntábamos qué había pasado con Ventura Laos, el Tigre Hispano, el descarado Paul, ahora del Negro Casas. Todo fue un plan más negro que la noche por parte de este hombre. Así se escribió la historia, así se decretó el resultado de este mano a mano en la batalla recontra superestelar desde la Arena México. Vaya desenlace, ahí se ve claro cómo se lo lleva la lona el Negro Casas al referee, y después el foul por demás artero de José Casas Ruiz sobre este que es el depredador del aire. Y después ya escucharon todos los desafíos, todos los retos, todos los insultos por parte de estos hombres que quedan más que calientitos. Ahí está la victoria por parte del Negro Casas. Bien, señoras y señores, una función que ha terminado de manera polémica. Nadie esperaba este resultado, Juan Carlos Castellanos. Se trata de polémica, creo que Negro Casas venció a Volador, como él decía, en el centro de ring, no se creían polémica. Dos victorias consecutivas del 440 sobre Volador Jr. ¿Qué les pareció esta victoria del 440, Carolina? Yo digo que fue justa. Ay, de acuerdo. Bueno, yo digo que arriba los rudos. Ahí está Areli diciendo arriba los rudos, también la bellísima Carolina. Gracias, señores y señores, por el favor de su atención. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, amenazamos con regresar a que nadie nos detenga. Hasta la próxima.